Bueno, chicos, pues ya es el día siguiente, hemos llegado a casa. Y bueno, pues aquí tengo las dos mochilas de mi hermana y la mía y todas las cosas que hemos comprado. Aparte, tengo aquí la calculadora para calcular cuánto es en total. Vamos a empezar con las mochilas para así quitárnoslo del medio. Tenemos esta mochila de mi hermana, que es así. Vamos a acercarla, sí. Muy bonita, la verdad. Es muy bonita. Está la aquí de Andrea para la universidad. Que va a empezar su primer año de carrera, que es así cuadrada. Y ya luego se cierra así. Y esta ha costado $28.99. A ver. No sé si se logra ver. Y esto también estaba en el. En Müller. El Müller. No sé si es Müller o Müller, como se pronuncia. Vale. La mochila lo tengo. Sí. ¿Y la mochila tenemos? ¿En cuánto se quedaría? Si es el 15%. ¡Ay! Tienes la calculadora. ¿Cómo se hace el 15%? ¿En serio? Pausa. Bueno, pues ya me ha explicado mi madre cómo se hace, pero bueno. Y de $28.99 baja el precio a $24.64. Ahí. Y ahora vamos a hacer lo mismo con mi mochila, que primero la voy a enseñar. Esta es mi mochila, al final escogí por la azul, que es así. Bueno, yo la veo más bien un verde turquesa. Lilith, vamos a ver, Lili, bájate. Le encantan las mochilas y las bolsas. Le encantan las mochilas y las bolsas y que se prota del vídeo. Bueno, vale. Pues tenemos aquí dentro que es de cuero. Bueno, no sé qué es. Una imitación. Y luego tenemos aquí un bolsillo pequeño. Espera, que no lo puedo ver. Ahí, un bolsillo. Luego por aquí es así. Sí. De esto, que esto. Y luego tenemos la parte de debajo de cuero. También. Y también un bolsito cuero. Y se ve mucho más fuerte que las que vimos en Alcampo y Carrefour, que eran baratitas, ¿no? Sí. Vale, ¿y esta cuánto es que costaba? Esta vale $27.99. Vamos a hacerle con la calculadora. Acuérdate, 24. Entonces, $27.99 lo multiplicamos por 15. Uh-huh. Ahora, lo dividimos entre 100. Ajá. Y me da 4,19, pero como detrás de un 9 hay un 8, entonces se sube a 4,20. Y ahora, 27, que es el precio normal, con 99, menos 4,20, 23,79. Un euro más barato que la otra. Muy bien. Ahora, a eso le subimos. Hemos aprendido algo hoy, ¿eh? Muy bien, muy bien. De momento llevamos 48,58. Vale. Ahora, la bolsa gigante que tengo aquí. ¿No? Bueno, pues venga, vamos sacando rápido las cosas. Empezamos por mi estuche. Bueno, mi estuche no. El archivador. Me he comprado este archivador que se lo vi a un compañero y me gustó porque yo de normal utilizo los archivadores que son así de cartón o madera, no sé cómo se dice. Sí. Pero lo que pasa es que las puntas se le abren. Entonces, las puntas siempre hay que ponerle las protecciones de puntas, se las pierde, se le abre, no le dura. Al año hay que comprar dos. Y entonces me he comprado esta en turquesa. Mira, es así, le tengo que quitar ahora la pegatina. Porque el material es de plástico, por fuera es de plástico duro, ¿no? Viene con hojas de colores, sí. Viene con esto, que viene muy bien, así, y no se mueve. Sí. Con esto no se mueve. Viene con hojas. Un montón de hojas y con cuatro separadores. Aparte, tiene al final una carpetita por si quieres guardar algo. Algo importante, ¿no? Bueno, lo importante es que por fuera es de plástico y esperamos que esta te aguante. Porque siempre le tengo que comprar otro archivador y a veces hasta utilizo tres. ¿Y esta la hemos cogido en Alcampo? No, sí, en Alcampo y el precio es. El precio es $14.90. Sumamos a la cuenta. Silvia, si te sabes el resultado del total, podemos sumar el total del ticket, ¿eh? No hace falta que lo sumes. Vale, voy a hacer eso mejor. Sí, porque así avanzamos el vídeo. 14,90. Ahora, pónmelo para acá. Esto es. Ahí la bolsita. Sí. Mi estuche, me lo he comprado de Oxford. Sí, porque te caprichaste con este. Que me ha costado 10 euros. 12,95. Y bueno, tiene este bolsito que es así, para guardar cosas. Sí. Y luego tiene este bolsito, que estos son, ahora os enseño estas cosas. Pero solo tenía dos lados, no, tenía tres lados. No, tenía dos lados. No. Tres lados es el de Andrea.
atrás tiene otro agujero, otro. Ah, bueno, es que así. Tiene esta tira. Tiene esa tira para colgarlo. No me había dado cuenta de esto. Y el tercero, pues yo sí. El tercer bolso. Así que, y vale, esto 12,95. Porque es de la marca Oxford. Que normalmente son muy buenos, pero. Sí. ¿Qué ahora más? Tengo un montón de cosas. Tengo estos dos T-Tex del campo. Que nosotros preferimos de cinta, pero compramos esto porque alguna vez. Utilizáis, por una emergencia, ¿no? Cualquier cosa. Enséñalo en cámara, a ver. Y vale 0,49 cada uno. 0,49. Este tipo en el campo, uno para Andrea y uno para él. Ahora tenemos estos bolis de gel que vale 0,49 cada uno y hemos cogido dos de cada color, uno para Andrea y uno para mí. Ajá. Porque aparte de los bolis normales que tenemos, cogemos de gel porque os gustan bastante. Luego tenemos estos cuatro subrayadores que también varía 0,49 cada uno, que creo que lo dije en el vídeo, el paquete varía 1,99. Y salía más rentable, salía, ¿no? Salía por, creo que era 3 céntimos o así, más rentable escogerlo separado. Aparte de que tú podías... Tú ahorrando, la contable de la familia, ahorrando 3 céntimos. Y estos son dos para mi madre y dos para mí. Luego les definimos el color. Muy bien. Tengo otros bolis, que son estos dos, pero como fue en la primera tienda, la de Müller, que había una oferta y valía 25 céntimos cada uno. Entonces, pues, y son de la marca... Big. La marca Big. Los bolis normales. Sí, ¿vale? Lo compramos por si acaso, por saber, y nos dimos cuenta de que había un descuento también, al sí, igual. Porque ponía que valía 39 céntimos. Pero al llegar a caja, resulta que, el 15%. Aunque lo hubieran bajado 39 céntimos, valía 25. Porque os recordar que os hemos dicho que hasta el 17 en el Müller, 17 de septiembre, tenéis descuentos para el material escolar. Continuamos. Tenemos esto. Que son las fundas del archivador, ahí, que vienen 50 y a ver que valen, ahora buscarlas, y valen, ¿cómo se llama? Fundas multitaladros. Hacemos una pausa. Sí, pues después de buscar por toda la lista lo hemos encontrado y ya que vienen 50 pues nos cuesta 4,19. Uh-huh. Son de las fuertes. Las fuertes, porque no de las... Las más fuertes, pero esas llevarían creo que 7 euros o algo. Se nos subía mucho de precio. Mm. Vale, ahora tenemos los bolis. Bueno, los lápices de madera y los rotuladores. Sí, que los enseñamos también comprándolo en la tienda. Estos me han costado 2,49 y estos 2,49. Sí. Hay que decir que los lápices de colores los cogimos... Marca al campo. Sí, marca al campo, los cogimos estos porque eran, se podían borrar, traían borrador. Y luego, no sé por qué, los que no traían borrador valían más. Más caro, valía más caro. Pero bueno, los dejamos aquí separados. Ahora continuamos con estos. Son 12 separadores, porque yo tengo creo que 13 asignaturas y entonces con las 4 separadores que tienen el archivador, pues... No, no te son suficiente. No. Y este separador me ha valido 2,49 y son de las de plástico porque siempre me he cogido las de cartón, pero acababan esas dobladas. Vamos a decirlo, acabábamos comprándoles otras nuevamente. Sí. Así que preferimos comprar en material de plástico que le va a durar un poco ahora más. Ahora tenemos. Tenemos el pegamento. El ciclo enorme. No, esta no es. Aquí está. El pegamento. Vienen dos grandes y dos pequeños y me cuesta 1,99. Más económico que coger de 1 en 1, porque si cogieras de 1 en 1 salía más caro. 49 centímetros cada uno y no te vienen los dos grandes. Y eran pequeños, sí. Vale. ¿Por qué todo triple? Vale. Tenemos. Bueno, voy a sacar etiquetas. 120 etiquetas, como podéis ver son las etiquetas normales y ha valido 1,99€. Uh-huh. Y vienen 120, que son las que siempre compramos nosotras para sí, marcar la los verdad, libros. Yo creo que desde pequeñitas sí, no hemos, nunca hemos buscado etiquetas con dibujitos así. No. Vale, ahora tenemos el... Vale. Tenemos esto. Para forrar. Que es para forrar los libros porque sí. A nosotros no nos gusta el forro ese fácil que lo pones y ya está. No.
nosotros hemos comprado este que vale. Hay que decir que lo pasamos muy bien forrando, ¿no? Nos sentamos toda la familia y empezamos a forrarte los libros, ¿no? Sí, aunque. Porque yo no sabía, pero este año he tenido que aprender. Has aprendido. Porque si no. Sí. Y nos ha costado 1 euro cada uno. Uh-huh. A ver. Hacer una pausa porque me estoy mareando mucho y no me ha quedado esta cosa. No sabía que era el por pago triple, así que hemos tenido que hacer una pausa, pero lo he descubierto. Es. Este estuche. Vale, 7,99 y es triple, como dije, que es un estuche para mi hermana que se abre aquí. Y bueno, se lo hemos cogido. Bueno, ella ha escogido el modelo porque había este modelo y con otro azul. Flores. Sí. Y bueno, a ver abrirlo. Acércamelo. Es así. Ahí, es así. Es como de los normales, que tiene 3. 1, 2, 3. Y vale 7,99. 7,99. Vale. Ahora tenemos las gomas Milán, que valen 1,45€ y nos vienen 4 gomas. 1,45€. Sí, siempre compráis Milán de estas gomas. Ahora tenemos los tipex, que hemos cogido de cinta. Dos pequeñitos. Y dos grandes. Sí, para Andrea y para ti. Porque preferimos de cinta y así nos sale. ¿Cuánto valen cada uno? 2,29€ cada uno. Vale. Tenemos uno para ella y uno para mí. Ahora tengo. Las pastillas adhesivas, que es el Blu-Tac, que vale 1,99€. Uh-huh. Y vienen 90 pastillas. Uh-huh. 90 pastillas. Tengo. ¿Cómo se llama? Los. Sí, para poner en las hojas. Sí, que vale 1,99€. Los protectores de los agujeritos de las hojas. Que yo necesito mucho. Porque, sí. No, ¿cuánto vale? 1,99€ y vienen 768 de los puntitos. Sí. De las tenemos los bolis bigs que vale 6,49€ y vienen 27, porque como dije en el Carrefour, nos gustan más estos que estos, porque tienen la punta más fina. Uh-huh. Vale. Y vienen 27 y como he dicho valen 6,49€, vienen de todos los colores. Sí. Ahora tenemos la carpeta, que es esta, que vale 5,99€, que es para los documentos que se hemos comprado especialmente para mi hermana. Porque ese sí, con fundas ya incorporadas de plástico, vas guardando ahí los documentos. ¿Y trae cuántas fundas? 30 fundas. Trae 30 fundas. Y tiene las gomitas estas para. Sí, para asegurar los documentos. ¿Cuánto vale? Vale 5,99. Y ahora, por último. Sí, por último, tenemos lo más importante, por lo menos para mí, que son hojas. Las hojas de recambio. 300 hojas y 300 Sí, que hojas. Ya lo comentamos en Alcampor, que esto merecía muchísimo sí, la pena. Y valen 2,79€. 150 hojas para mi hermana, 150 para mí. Para empezar, tenéis. Es de la marca Ocean Wave, que me compré el año pasado la carpeta. Y esta marca me gusta mucho, la verdad. Sí, porque las otras hojas fueron un fracaso, las baratitas, sí, ¿no? Las del Carrefour, que las compramos porque eran baratas. Pero eran súper finas y a la mínima ya se rompían, así que. Pues nada, ¿qué te parece, Silvia, si ahora juntamos todo? Lo ordenamos bien. Lo ordenamos bien, que estamos aquí en la habitación y lo vais a poder ver todo junto. Sí. Hasta ahora. Adiós. Bueno, pues chicos, ya tengo aquí todas las cosas. Como mirad, podéis ver, son poquitas cosas, pero. Bueno, yo creo que no nos falta de nada. Y bueno, os quiero decir que el año pasado. Había más cosas más baratas, no sé qué. Y este año hemos comprado ya cosas así más caras, como los bolis, el archivador, las mochilas, las hojas, porque nos dimos cuenta que había algunas cosas que aunque fueran baratas, no eran muy buenas y teníamos que volver a comprar otras a lo largo del curso. Así que yo creo que estas cosas me van a durar y no voy a tener que comprar otra de esa cosa. Lo contaremos en el siguiente vídeo que hagamos de material escolar. Desde luego no hemos escatimado en las mochilas, porque las mochilas. No duraron mucho, bueno, las tienes todavía, ¿no? Sí, aunque mira, se me rompió. En las asas del peso que llevaba se me rompió. Claro, entonces hemos decidido gastar un poquito más sí, en las mochilas para ellas y que le duren. Luego también los estuches, pues también lo mismo, no le duraron, las cremalleras y tal, bueno, fue un lío, entonces hubo que además volver. Además de que compramos un color muy, muy,
muy raro. Muy raro y... Y bueno, entonces, a lo largo eso no compensa. Así que lo barato hay que escatimar en algunas cosas, pero en otras no. Las hojas también le resultaron fatal porque las hojas se le rompían fácilmente, no le aguantaban. Total, que al final salió más caro tener que volver a comprar otras. Sí. ¿Vale? O sea, os contamos lo que nos ha pasado en el curso pasado con las cosas baratas. Ya, el ¿no? año que viene os contaremos cómo nos ha ido este año, que espero que todo bien. Claro, la carpeta, el archivador tampoco fue barato, el de Ocean del año pasado. Me costó, pero, creo que 10 euros. Ya no recuerdo, ya no recuerdo. Pero este es de plástico, probaremos y os lo enseñaremos si queréis para ver cómo termina el año, ¿no? Y si termina el año, lo contaremos. Sí. Que, bueno, que nada, ¿qué podemos decir, Silvia? Que esperamos que este vídeo ayude, ¿no? A muchos niños. Sí, os ayude así a ver algunos sitios más baratos, más caros y lo que sea así de buena calidad. Y bueno, quiero deciros que he hecho una suma de todo, mochilas, bolígrafos y todo. Y el total es, a ver que lo encuentre, 134,38. Nos hemos dado cuenta que de todas formas las cosas han subido bastante más. Sí. Bastante más. Y bueno, sí, porque para estas cositas yo creo que el año pasado compramos más y nos costó igual. O no recuerdo ya, bueno, habría que ver el vídeo anterior, ya no recuerdo. Pero sé que esta vez hemos comprado algunas cosas con mejor calidad. Nos ha aumentado el precio, pero aquí hay para dos. Y para empezar el curso, de momento, yo lo veo fenomenal, la verdad. Lo tienen fenomenal. Tampoco es que hayan cogido tanto de marca, porque tienen de la marca Ocean. De marca creo que hemos comprado solo dos cosas, o ya está, ya está. Sí, las hojas, el estuche, las gomas, pero las gomas. Las gomas y los bolígrafos. Y los bolígrafos y ya está. El archivador, las mochilas y no más. Y poco más. Así que nada, que esperamos que este vídeo ayude a las familias, sí, a ver cómo podéis ahorrar, sobre todo para los chicos que están en la edad de Silvia, de instituto, que ya maltratan más las cosas, ¿verdad? Y nada, ¿qué tenemos que decir, Silvia? Que espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis darle like, suscribiros, activar la campanita y compartirlo con vuestros amigos. Y estar atento que nos vienen más vídeos, ¿de qué, Silvia? Sí. Muchos viajes, muchos, tanto de Diana como de Andrea, como de mi madre y yo, como de toda la familia, muchos viajes. Vienen muchos viajes y viene también un gran cambio porque estamos cambiando tú. Ya, como ya he dicho antes, creo que lo he dicho antes. Sí. Mi habitación. Tu habitación, pero también estamos cambiando poco a poco, ¿qué? La casa. Wow. Y vamos a hacer muchas cosas. Sí. Yes. Dejadnos comentarios si queréis que cuando terminamos lo de la casa os enseñemos, hacemos un house tour de nuestra casa, si queréis, porque vamos a, pero va a tardar un poco porque también tenemos que reformar. ¿Qué tenemos que reformar? ¿Ah? Toda la casa, la queremos también reformar, la cocina, queremos también, bueno, tenemos muchas cosas, pero lo iréis viendo todo el proceso. Sí. Así que estar atento porque además os hablaremos de precios, de cómo ahorrar, lo que nos cuesta y todo. Así que nada, hasta el próximo vídeo, familias. ¡Adiós! ¡Hola a todos! Hoy estamos en un nuevo vídeo, un nuevo viaje y nos vamos a... Bueno, chicos, ya hemos llegado. Hemos dejado el coche aparcado porque ahora hay que ir andando unos 7 minutos. No sé cómo se llama el pueblo donde estamos, pero bueno, ahora os enseño el Chiringuito y el nombre. Y nada, pues a ver si llegamos. Yo creo que sí llegamos. Todavía no está atardeciendo del todo, así que... Mirad, ahí se han bajado con sus sillas. Sí. A ver el atardecer. Y el Chiringuito es por aquí. Por ahí se puede ir. Aquí también está, dirá.